Para este año, la ruta de la Villa Iluminada será diferente, debido a que dentro del proyecto de esta administración se encuentra la de ir reactivando la economía de las colonias, y no solo beneficiar la misma zona. Por ello, será diferente partiendo desde el Zócalo hasta los arcos del acueducto Sor Juana Inés de la Cruz, que han sido recién iluminados, ponderando hacia la colonia Chapulapa. En entrevista, la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo dio a conocer que este año ya se preparan para la Villa Iluminada con una ruta distinta, a fin de que sea un espacio diferente para los turistas, pero que también ayude a otras colonias a que pongan sus propios negocios, por lo menos en el mes que dura este evento. Comentó que a pesar de que muchas personas se molestan por el tráfico que genera o porque hay algunas calles cerradas, también reconoció que son muchísimas más las familias que se benefician con este evento, pues de manera temporal se animan a colocar un puesto, ya sea de artesanías, comida, bebidas o de lo que les da su imaginación. Pero es una entrada de dinero que se traduce en pasar las fiestas decembrinas más desahogados. En lo que respecta a la longitud del espacio, refirió que será el mismo que el del año pasado, pero con diferente temática. Aunque no reveló el tema, sí confirmó que se instalarán juegos mecánicos y un lugar de venta para artesanías y mercadito inclusivo, que esto es algo que ha caracterizado el trabajo de la actual administración, que piensa en la colocación de espacios para las personas que más lo necesitan o de grupos vulnerables. Se espera la Villa Iluminada en los últimos días del mes de noviembre y termina a principios del mes de enero del siguiente año, y se les da preferencia de venta a los comerciantes locales y del municipio de Atlixco y después a los foráneos. Va a haber una modificación de ruta de manera conservadora, va a seguir siendo centro, pero sí hay una modificación de ruta. Pues para que haya derrama económica para todos, todos merecemos tener la misma oportunidad, y ese ha sido el espíritu desde la primera edición que de Villa Iluminada. Ya propiedad de los atlixquenses, esa marca registrada propiedad de los atlixquenses, tuvo como espíritu fundamental el de justicia social, y pues se ha cumplimentado. Hemos además hecho un análisis en cuanto a las cifras del impacto que se da en las colonias a partir de que visibilizas la colonia, ¿no? Y entonces a nosotros nos hace bastante sentido, ha sido exitosa, y el análisis que hicimos cuando se hizo la primera propuesta ha sido exitoso.